Buenas gente, aquí MF. Quería hacer un video muy cortito, porque seguramente algunos se están preguntando por qué no he subido a Diablo Inmortal las últimas semanas, o la última semana más concretamente. Esto va a decepcionar a algunas personas, y no necesariamente a las que estás pensando. Verán, no he subido Diablo Inmortal simplemente porque estoy lejos de casa. Estoy lejos de mi computadora, estoy lejos de mi programa de edición, estoy lejos de mi cámara, por así decirlo, y no he podido grabar. Tenía varios videos de Andy Samberg pregrabados, con tal de no dejar vacío el canal durante este par de semanas que estoy fuera. Estoy en la casa de mi padre trabajando y básicamente esa es la explicación. Estoy lejos de casa, los videos de Diablo Inmortal van a volver. Y fue una putada tener que venir para acá precisamente en estas fechas, porque sucedió algo muy importante de Diablo Inmortal, algo que me están dando ganas de reiniciar desde cero completamente mi personaje para vivir toda la experiencia nuevamente. Por lo tanto, realmente es un muy buen momento para estar jugando Diablo Inmortal. Es un mejor momento que antes. Cada día, cada actualización es un gran acierto. Cada actualización mejora realmente el juego. No lo vuelve más putada, no lo vuelve más pay to win, sino que lo vuelve mucho más amigable. Y literalmente están escuchando mucho a los comentarios de los jugadores. Aplican un poco lento las actualizaciones, pero las van aplicando, y eso que van cada dos semanas más o menos actualizando. Por cierto, la siguiente actualización creo que es en enero. Primera semana de enero, creo, o segunda semana de enero deberíamos tener la siguiente actualización. Esta actualización última de Diablo Inmortal fue muy grande y interrumpieron bastante el ciclo de actualizaciones cada dos semanas. Por lo tanto, simplemente eso, gente, estoy lejos de casa, vuelvo el 24 a casa, muy probablemente pasado Navidad, entre Navidad y Año Nuevo empecemos a subir nuevamente Diablo Inmortal con mucha más regularidad, porque como les digo, puede que reinicie simplemente para revivir toda la experiencia. Y claro, ver también si podemos alcanzar un buen nivel de poder. Simplemente comenzando tarde, comenzando 6 meses tarde a Diablo Inmortal. Por lo tanto, nada más gente, nos vemos, supongo que el 26, 24, ahí lo vemos. Saludos y buena suerte.